Las veredas, los caminos de mi tierra. Rutas, la revista. Pues, amigas, amigos, en esta ocasión les ofrezco una panorámica bellísima de una miniatura artística de lo que es el centro histórico de Santiago de Querétaro. De acuerdo a una declaratoria de la UNESCO, en 1981, por decreto presidencial, el centro histórico de Santiago de Querétaro fue declarado zona de monumentos históricos debido a sus numerosos edificios virreinales relacionados con sucesos de relevancia para el país. Fue inscrito en 1996 en la lista del Patrimonio Mundial por ser un sitio que tiene un valor excepcional universal, una ciudad virreinal en la que el trazo de sus calles simboliza su población multiétnica, así como el estilo barroco de su arquitectura. Las declaraciones confieren responsabilidad para elaborar y poner en práctica módicas de protección y revaloración del centro histórico. La zona de monumentos históricos de Querétaro ocupa una superficie aproximada de 4 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 1.400 monumentos inmuebles. A la zona donde se concentra la mayor parte de esos edificios históricos se le conoce como el perímetro A. Los perímetros B se delimitaron para brindar protección al acueducto y al Cerro de las Campanas. De igual forma, la ciudad figura en la declaratoria otorgada en 2010 por la UNESCO como itinerario cultural al Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como el Camino de la Plata, al ser parte de uno de los senderos más antiguos e importantes de América, que inicia en la Ciudad de México y se extiende hacia el norte hasta Nuevo México. Si usted, amiga, amigo, visita Querétaro, pues no deje de venir y admirar esta hermosísima réplica. Se encuentra aquí a las afueras de lo que es la Alameda de Querétaro. Y pues, esta obra artística, caray, pues fenomenal. A ver, voy a tratar de ingresar un poquito para narrarles mejor. Hay que recordarlo, amigas, amigos, que la ciudad de Querétaro, pues es una ciudad bellísima. Voy a narrarles a continuación. Pues lo que es el acueducto, si ustedes se fijan en la toma que realizo, ahí está también pues realizado lo que es el acueducto. Déjenme narrarles la historia del acueducto. La demanda de agua en Querétaro se incrementó notablemente a principios del siglo XVII, resultado del crecimiento poblacional e industrial en la ciudad, lo que ocasionó problemas de escasez de agua para el consumo humano, principalmente por la contaminación causada por los procesos de lavado y entintado de la lana en los obrajes establecidos en la ciudad, asimismo por las casas de matanza de animales. Con el fin de resolver estos problemas, el ayuntamiento solicitó al virrey en el año de 1721 la autorización para la construcción de una línea de agua limpia para solucionar pues el abastecimiento del líquido. El director de la obra fue don Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa del Villar, del Águila y caballero del Orden de Alcántara. El preciado líquido provenía de varios sitios, entre ellos algunos manantiales y que brotaban en el Capulín, ubicado en San Pedro de la Cañada. Se requirió de una tarjea para conducir el agua
y una sección de arcos elevados que hoy se les denominan acueductos. En la parte final de la arquería estuvo la caja repartidora, localizada en el ángulo sureste de la plazuela de la Cruz, y para la distribución de los 10 principales fuentes públicas de la ciudad, se inició su funcionamiento el 17 de octubre de 1738. La infraestructura consta de 74 arcos con una longitud de 1.280 metros y requirió de 13 años para su conclusión. El resultado, una impresionante obra arquitectónica. Y pues aquí observamos, amigas, amigos, pues algo de ese acueducto. Pues hermosísima esta réplica, que reitero, es una auténtica obra de arte. Ustedes lo aprecian, los monumentos históricos que pues han quedado plasmados aquí en esta maqueta en bronce. Esta maqueta en bronce de la zona de monumentos históricos de la ciudad de Santiago de Querétaro fue realizada durante la administración pública municipal 2015-2018, y su autor es el maestro escultor Pablo Rafael López Arta Sánchez, y esta obra fue realizada dentro de las instalaciones de la fundidora artística angelopolitana en colaboración con la editorial Ibero Puebla y Aerovisual Querétaro. Esto en agosto del 2018. Pues vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos, quienes tengan la oportunidad de visitar Querétaro, pues vengan y admiren esta obra que es realmente impresionante.